Aileen Mujica saca las pruebas necesarias para dejar mal a Vicente Fernández Jr. Pero Vicente Fernández Jr. no se queda callado y vuelve contra ella. Entérate de todo lo que está pasando entre estos dos en Famous Close Up. Aileen Mujica fue el blanco de las críticas en las últimas semanas. Y es que esta actriz cubana se destacó como presentadora invitada en Suelta la Sopa. Pero a la presentadora invitada se le salieron algunas informaciones que no dejaron muy contento a Vicente Fernández. Incluso Aileen estuvo únicamente una semana en Suelta la Sopa. El viernes fue su último programa como invitada, pero esto se prestó para muchas críticas. Entre ellos, pues, que Aileen había sido despedida por armar este tremendo lío en el cual ella estaría enfrentando una demanda por de parte de Vicente Fernández. Sin embargo, Aileen el día de ayer salió dando las declaraciones diciendo de que a ella nadie la había votado y que tarde o temprano estaría dando las pruebas de quién le había dado esta información para que la gente se enterara que ella no estaba mintiendo. Ese día llegó, amigos, y fue justamente el día de hoy en Suelta la Sopa, donde Aileen Mujica se volvió a presentar con una invitada muy especial. Y se trata nada más y nada menos de la gran Karina Ortegón, la misma ex esposa que actualmente, pues legalmente, sigue casada con Vicente Fernández Jr. Ortegón llegó con todo a Suelta la Sopa y entre sus declaraciones que dio, pues fue básicamente desmintiendo a Vicente Fernández Jr., quien en alguna entrevista, luego de todo este pleito, habría dicho que su divorcio se había retrasado por culpa de la afección respiratoria. Sin embargo, pues la verdad que dijo Karina fue muy diferente a esta. No estoy divorciada del señor Vicente Fernández Jr. porque él sigue alargando el juicio. Es mentira que por la pandemia se ha alargado el juicio. Es una demanda de divorcio la cual me pone cada día más trabas. Incluso ella dijo acerca de esta situación, pues, que el mismo Vicente Fernández Jr. estaría esperando que la misma mujer pague los abogados. Y también otro de los comentarios que hizo Karina al respecto es que por parte de Vicente Fernández Jr. ha recibido múltiples amenazas a ella y a su familia. Cosa que evidentemente no dejó muy contento a Vicente Fernández Jr. y se pronunció nuevamente acerca de la situación, diciendo que nuevamente estarían arremetiendo en contra de él porque no estarían presentando ningún tipo de pruebas contundentes. También él habló, pues, del retraso del proceso del divorcio. Y él aquí dice: el documento no existe ni va a existir porque nunca lo he firmado. Desmiento categóricamente que cerramos los juzgados para que no se siguieran los trámites. Tampoco hay tanto poder para hacerlo. Están cerrando los juzgados y se abrieron hasta el lunes. Aquí él se estaría defendiendo, pues, de esos comentarios que hizo Karina acerca del divorcio y que este estaría retrasado a causa de la afección respiratoria. Realmente no sabemos quién miente aquí, pero es un hecho que esta pareja ha generado controversias de enero de 2019 cuando se comenzaron a separar. La razón principal de la separación de esta pareja, pues, sería únicamente porque no estaban en la misma sintonía y en aquel momento Vicente Fernández Jr. estaba haciendo un disco nuevo y no tenía el tiempo suficiente para convivir con su esposa. Pero su esposa comentó algo totalmente diferente en aquel entonces, que fue a principios del 2019. Cuando ella dijo, pues, que Vicente Fernández Jr. le había sido infiel con una teibolera y que incluso él le pagaba entre 10.000 y 15.000 pesos para que la mantuviera a su lado. Esto, Vicente Fernández salió nuevamente el día de hoy a desmentir diciendo que él no estaba con ninguna teibolera, cosa que nadie le había dicho. Y aquí salió a relucir también el nombre de su actual pareja, María Fernanda. ¿Será que María Fernanda es la causa principal de esta separación
Me encantaría saber qué piensan ustedes acerca de todo este problemón, quién estaría mintiendo. Todo apuntaría pues que sería Vicente Fernández Jr., a quien todas sus exnovias los han hecho famosos simplemente por sus problemas de celópatas, entre otros. También hay quienes afirman que Vicente Fernández Jr. estaría celoso del éxito que tiene la actual esposa en papeles, Karina, y mientras que él solo es conocido por su apellido y por ser el hijo del Charro y también el hermano del Potrillo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.